tal amigos? Hoy les traemos una deliciosa lasaña. Si quieren saber cómo la preparamos, acompáñenos. Comenzaremos preparando una salsa bechamel. En una sartén agregaremos leche, cebolla y hojas de laurel. Después de que suelte el primer hervor, reservamos. En otra sartén vamos a tostar harina aproximadamente un minuto, sin dejar de mover para evitar que se queme. Luego agregaremos mantequilla derretida y mezclaremos muy bien hasta obtener una pasta. Después agregaremos leche que hervimos previamente y así la cebolla y laurel. Mezclaremos muy bien y nos deberá quedar una consistencia un poco espesa, homogénea y sin grumos. Después de obtener la consistencia deseada, vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta, nuez moscada y un poco de mostaza. Volveremos a rectificar sabor y quedará lista. Por otro lado, vamos a cortar zanahoria en bastones para luego hacer pequeños cubos. También picaremos en pequeños cubos su brunoise, el apio y la cebolla. En una sartén agregaremos un poco de aceite de oliva y pondremos la cebolla a sofreír. Después de esto, añadiremos la zanahoria y el apio. Luego de esto, es el momento de agregar la carne. Nosotros estamos usando carne molida de res. Pueden usar puerco o una mezcla de ambas. Sazonaremos con un poco de pimienta y sal. Un chorrito de vino tinto o vinagre balsámico quedaría estupendo. En el molde donde prepararemos la lasaña, agregaremos un poco de bechamel en la superficie. Y entre capa y capa, esto nos servirá para hidratar la pasta de la lasaña y evitar que se pegue. Luego vamos a colocar las láminas de pasta para lasaña. La que nosotros estamos usando para esta receta ya están precocidas. Si no, deberán cocerlas previamente. Agregaremos la carne con vegetales que preparamos, cubriendo todo nuestro molde y encima pondremos la salsa de tomate. Pueden usar la que ustedes gusten. Nosotros estamos agregando un poco de queso crema y también corazones de alcachofa. Estos ingredientes son opcionales, recuerden que pueden agregar todos los ingredientes que tengan en casa. Finalmente, agregaremos el queso como última capa de nuestra lasaña. Ya que tenemos la primera capa de lasaña, lo siguiente será seguir haciendo capas con pasta, bechamel, carne, salsa de tomate y queso, hasta que se terminen todos los ingredientes o terminen de llenar su molde. Finalmente, hornearemos a 180 grados Celsius por 40 minutos o hasta gratinar el queso. Y así es como terminamos la receta de la lasaña. De preferencia la pueden preparar un día antes de consumirla, para que pueda reposar y las capas estén firmes al momento de cortarlas. Recuerda que todos los ingredientes están en la caja de descripción. No se olviden de suscribirse y dejar un like si les gustó. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos para la próxima.